Ahora, lo primero que yo siento con esta voz es que tiene efecto de proximidad bastante, que básicamente el efecto de proximidad es que mientras más te acerques al micrófono, más bajo va a tener el sonido. Aquí no sé si puedo hacer la prueba, pero mira que si yo hablo así, se escucha con mucho más bajo. Y si hablo así, se escucha casi que sin bajo. Así con mucho bajo, así con sin bajo. Entonces, voy a aplicar simplemente una técnica de compresión dinámica. ¿Es compresión dinámica? Ecualización dinámica. Ecualización dinámica. Frequency. Esto lo tiene también, creo que el Fat Filter, puede ser. El Pro Q, creo. Ajá. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. De burda de bajo, de hecho, aquí se puede notar que tiene bastante bajo. Entonces voy a quitarle su bajo bastante, un poquito, no bastante, un poquito. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice. Y ahora voy a agarrar un shelf low y lo voy a poner aquí. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. ¿Para qué? Y ahora voy a activar aquí el dinámico. Y ahora mira. Está bien, aunque yo no quiera. O sea, aplica la reducción de ganancia, pero dependiendo de cuánto le entre. Entonces aquí con el threshold y con el ataque como un compresor normal es donde vamos a configurar eso. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. ¿Para qué estudié? Pero sé. No sé, no me juzgues. Ok, eso creo que está bien así. Vamos a ver. Voy a aplicar. Por aquí. Saturn. Y por aquí, bien agudo. Esto es lo que se conoce como darle aire. Voy a subirle a los agudos, pero los que son muy agudos. Así que los que escuchen los perros. También, ¿por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. ¿Para qué estudié? Pero sé. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no. Vale. Lo que hice fue subirle todo el drive aquí y ahora lo voy a aplicar con el mix. O sea, lo voy a atenuar con el mix. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. ¿Para qué? Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. A seguir ecualizando un poquito aquí. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. ¿Para qué estudié? Ok, voy a poner el Rbox que yo siempre uso. Y aquí yo lo uso así, mira. Pongo la ganancia aquí y pongo el compresor aquí. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. ¿Para qué estudié? Pero sé.
Si el futuro no lo tengo, porfa quédate. Si el futuro no lo pienso, porfa quédate. Si el futuro no lo tengo, porfa quédate. Si el futuro no lo pienso, porfa quédate. Está bien, aunque yo no quiera me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito. Está bien, aunque yo no quiera me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Pa' que estudie, pero sé. Voy a agregar un diésel. Está bien, aunque yo no quiera me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Pa' que estudie, pero sé. Si el futuro no lo tengo, por favor. Está bien, aunque yo no quiera me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Pa' que estudie. Agregar otro ecualizador después de todo esto porque siento que le falta todavía. Está bien, aunque yo no quiera me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Pa' que estudie, pero sé. Si el futuro no lo tengo. Ay, creo que ya me está sonando un poquito mejor. Está bien, aunque yo no quiera me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Vamos a hacerlo con la voz, para la música, para ver. Está bien. Vamos a probar con un poquitico de saturación de esta está por aquí. Este plugin no se jode, vamos a ver si no jode hoy. Está bien, aunque yo no quiera me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Pa' que estudie, pero sé. Si el futuro no lo tengo. Está bien, aunque yo no quiera me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Pa' que estudie, pero sé. Si el futuro no lo tengo, porfa quédate. Si el futuro no lo pienso,
Ok, creo que esto es todo por ahora. O sea, no, falta mucho, pero vamos a dejarlo por aquí y vamos a agregar las vocecitas de los lados. Ahora, para esto yo lo que hago es que aquí en mi mezclador voy a copiar lo mismo de esta voz para acá y lo mismo para acá, ¿no? Vuelvo a panearlo. Lo vuelvo a panear. Y le subo volumen. Y vamos a ecualizarlo más. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. ¿Para qué estudié? Pero sé. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. ¿Para qué estudié? Pero sé. Ah, esto que dice es porque ya yo tengo ya muchos. Ya más o menos sé cómo ecualizar las voces que están a los lados, los background y eso. Y aquí lo hice fue quitarle medios y quitarle bajos, porque esto siempre, como que para nivelarlo, lo que hace es que entorpece la mezcla y es un desastre. Entonces, eso, si tú lo quitas, lo que haces es limpiar y dejar que cumpla su función. De que la función de esto es que se escuche más abierto el estéreo, la función de estas voces. Eso es todo. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Bájalo, suele ponerle más 10, más exagerado 10. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Está bien. Aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito. Está bien. Aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. ¿Para qué estudié? Pero es que yo no sé. ¿Para qué estudié? Pero sé. Está bien. Aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Aunque estudié, pero sé. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé. Aunque estudié, pero está bien, aunque yo no quiera, me lo dice tan bien. Ok, bueno, yo creo que está quedando fina la voz. Me parece que está quedando bien fina. Voy a ponerle efecticos. Y esos efecticos van a ser tracks de efectos. Voy a poner primero un River, que yo tengo ya rato usando el Bajala Supermassive, porque me parece que es arrechísimo. Este va a ir para mis voces. No, este va a ir para las voces. ¿Dónde va este? Si sí, se va a ir para la voz, para el leadbox. Ahí. Para el leadbox, para esto. Leadbox, y vamos a ponerle River de la leadbox. Y luego vamos a hacer otro que se va a llamar Delay. Delay Leadbox. Y este va a tener un ping pong delay. El ping pong delay mío, yo siempre, casi siempre lo uso igual. Es como así. Y así. Y la River es, agarro este y luego pongo como por aquí. Vamos a ver qué tal.
Vamos a empezar con la voz principal. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice también. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Okay, voy a quitarle un poquito de agudo y un poquito de grave también. Está bien, está bien, está bien, aunque yo no quiera, me lo dice también. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo está bien. Okay. Y ping pong delay. Delay. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice también. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito. Ah, el delay lo mando para el River también. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice también. El River, el delay lo voy a abrir más. Lo voy a abrir más. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice también. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé pa' qué estoy. Está bien. Voy a ponerle más largo también. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice también. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé pa' qué estudié, pero sé. A probarlo con la mezcla. Está bien, aunque yo no quiera, me lo dice también. ¿Por qué tanto esperas? No sé, no me juzgues. Siempre lo repito, pero es que yo no sé lo que estudié, pero sé. Si el futuro no lo tengo, porfa quédate. Si el futuro no lo pienso, ajá, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, ahí vamos, ahí vamos.